Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles. Son las 6:47 minutos, viernes 4 de marzo. Estamos cerrando la semana productiva y bueno, como siempre, queremos hacerlo analizando, abordando, trayendo a la discusión, al debate, si ustedes lo quieren así, de los temas que han acaparado la atención en toda la semana. Conéctense por favor ya al chat de Las Cosas Como Son con Josué Natán Vaquis, al canal de YouTube, porque traemos un gran programa este día, ¿verdad? Y también, por supuesto, a la página de Mis Cuatro Pelones, Las Cosas Como Son con Josué Natán Vaquis, en Facebook, por favor vayan y conéctense. En las plataformas digitales de ITV, todas, ¿verdad? En YouTube, en Facebook, en Twitter. Y también estamos en un esfuerzo de transmisión para llegar a la mayor cantidad de personas en el portal digital, en el portal web de la noticia sv.com también, ¿verdad? Saludo a mis amigos de Puchica Radio, que siempre a las 7 de la noche están retransmitiendo el programa, 7 p.m. en Puchica Radio. Y bueno, voy a saludar a mi buen amigo Daniel Vega. Daniel Vega, lo voy a saludar porque ustedes conocen a Daniel Vega, ¿verdad? Es de la farándula salvadoreña. Él tiene también una radio en Cabañas. Y bueno, el día de ayer me saludaba y me decía: Natán, enorme placer saludarle. Quiero ponerme a su disposición para también transmitir Las Cosas Como Son, plataformas digitales, en mi radio, me dijo. Así que todos los que se quieran sumar a este esfuerzo, bienvenidos. La idea es llegar a la cantidad, a la mayor cantidad de personas posible. Te saludo efusivamente, Daniel, porque igual que todos nosotros, inclusive mi invitado, pues andamos siempre en el emprendimiento, en la rebusca, como se dice en el calor popular, ¿verdad? Así es que eso es muy, pero muy importante y gratificante para mí. Fíjense que estoy buscando aquí la conversación que tuvimos ayer con Daniel Vega, y bueno, es importante que les traslade a ustedes que Daniel está trabajando en su esfuerzo desde una radio local. Más adelante les daré mayor información, y así que los saludo efusivamente. Ya hay 200 conectados en el chat de Las Cosas Como Son con Josué Natán Vaquis, y eso me alegra. Por favor, conéctense más, necesitamos que se conecten, Y para los que estaban diciendo que no iba a venir, que no iba a llegar, que ya no iba a llegar, que no sé qué, que no sé cuánto, que representa lo más agrio, dijo por ahí un... no es mi amigo, para mí, con amigos así, ¿para qué quiero enemigos? Bienvenido, Walter, gusto. Gracias. Saludarte. Buenos días, primero al querido público, a la audiencia. Pueblo salvadoreño. España, pueblo salvadoreño, a ti, Josué. Como siempre, esperando, estamos haciendo este esfuerzo porque creo que es importante que los días viernes en la mañana, al cierre de la semana, prácticamente lo que sucede aquí hoy, habrá otro espacio donde se podrá comentar las cosas, pero podemos hacer un análisis muy serio, muy profundo, sí, con la calidad de periodismo que te ha caracterizado a ti, porque yo quiero señalar eso. Y así como la bromita, lo podemos tomar las palabras de este señor que se dice presidente de la APES, del presidente de APES, yo ni el nombre, Lobo Faguaga, me acuerdo siempre, no me... Para que veas que no es una cuestión de personalismo. O sea, no es una cosa personal. No, queriendo decir de que aquí hay alianzas, ventas. No, aquí hay posiciones. No, claro. Hay ejercicio de parte tuya de periodismo. Sí. Y lo has hecho con seriedad. Aquí me preguntas tú lo que quieres. Y quería aclarar ese punto. Sí, por favor. Porque ante el pueblo salvadoreño, porque usted no me manda agenda a mí. En lo más mínimo. Nos hablamos, va a venir, yo llego. Va a venir, sí, vea. No, nunca me he preguntado, Walter, mira, y quiero que toquemos estos temas. No, nunca. O sea, aquí la agenda la pongo yo, y usted se adapta a esa agenda. Y eso es lo correcto. Exacto. Porque así tiene que ser. Mi programa nocturno de lunes, miércoles y viernes. Ahí manda usted. Ahí mando yo, y doy mi opinión política yo. No, pero aquí ejercemos
la bendita labor de la libertad de expresión, del contraste de ideas, porque tú no estás debatiendo conmigo. No. Tú estás ejerciendo la labor periodística de preguntarme, cosa que han negado medios de comunicación a tu servidor por miedo de quedar desnudados de los argumentos y la verdad. Y eso es lo que el público ve, por eso es que esto va creciendo cada viernes, irá creciendo cuando tú probablemente, que es un 90% digamos encaminado el proyecto, de crear un panel de discusión. Eso le quería preguntar, porque muchos me han estado preguntando de si se va a empujar el proyecto. Sí, se va a hacer, lo que pasa es que hay que definitivamente hacer las coordinaciones. Claro, no es fácil. No es fácil. No solo es venirse a ponerse de frente a una cámara, y es un panel que lo queremos hacer con toda la seriedad contigo del mundo. Yo seré un panelista más. Claro. En el nivel de producción me involucro contigo, pero en el contenido editorial de la agenda del programa será tuya. Sí, claro. Lo que habremos son panelistas que ya está confirmada, Felisa Cristales, que nos va a acompañar. Sí. Está el tercer panelista permanente por confirmarnos, en eso estamos trabajando. Y lo otro, la definición, porque la idea de llevar esto, radio, cable, televisión abierta, a todo nivel, ese panel, para que se convierta en un elemento, en un instrumento de información del pueblo. En eso estamos, y se hará. Claro. Un poquito de paciencia, que les pedimos. Y va caminando definitivamente, y quiero decirles que es un esfuerzo de producción para llevarle a usted una opción. Usted puede seguir viendo si quiere las que ya tiene, es un problema, nadie es a la fuerza, no se obliga. Claro. Entonces, es un esfuerzo de producción. Vamos a ver. Te fijaste que se dio, ¿verdad? De que ya renunciaron a diputados. Es que por ahí. Aquí lo dijimos el viernes. Por pasado, ahí quiero empezar. Usted. Anuncio. Brujo le van a decir a usted hoy ya. No, es que son realidades políticas, Josué. Renunció Donato Baquerano. Donato Baquerano. Y ayer renunció. Ayer el diputado suplente de Rosy Romero, la diputada por el Departamento de La Paz. Y voy a decir una cosa: faltan. Eso le quería preguntar, porque usted no ha querido decir quién es el otro diputado, pero usted se reunió con dos diputados. Falta todavía, ya viene. Las personas tienen su tiempo y, como repito, yo no los ando buscando, ellos me buscaron a mí. Es más, yo les dije, no, vayan a darle la cara al pueblo, ahí como hizo Donato, ante el país, en la conferencia de prensa, acompañado de quién. También de su diputado suplente y de otros cuadros que fueron exalcaldes y son concejales hoy de los municipios del departamento de San Vicente. Esto no es cosas aisladas. Mire, pero ¿por qué el señor presidente del COENA actual? ¿Por Tío Cuadra? No, dije. Todavía es. Ya quitaron a... perdón. Es que como desde la fracción las líneas partidarias ahora. Ese es tema de análisis. Vale. Sí. Hay, y eso lo denunció Guillermo Portillo, que René Portillo Cuadra, desde la que ya vamos a hablar más adelante de él por el tema de Rusia-Ucrania, que desde la fracción está queriendo tomarse el partido. Eso lo dijo Guillermo Portillo. Pero ciertamente hemos visto al señor presidente del COENA, al menos en el cargo, ¿verdad? Uh-huh. Que es Eric Salguero, no aparecer mucho. Es más protagónico René Portillo Cuadra. Entonces, está claro que hay un problema, pero que no se reconoce. Bueno, y aquí de hecho voy a hablar de una persona que se ha abrogado la vocería de lo que está pasando en Arena, que es Carlos Araujo. Esperancita. Bueno, él sabrá cómo le dice. Esperancita le dice el país. ¿No? La cosa es que él dice que lo siguen presionando, le siguen ofreciendo dádivas y que todos los que están renunciando es porque los tienen amenazados. Esa es la cultura del fracaso. O sea, cuando ya no encuentras argumentos ante un cisma tan profundo. Este es el principio del fin de Arena, o sea, eso estamos claros. Bueno, el principio del fin de Arena fue desde que Norman Quijano fue candidato a la presidencia por ese partido, ahí ha empezado una debacle electoral profunda, o sea, acelerada, evidente, de cientos de miles de simpatizantes, votantes y miembros del partido que lo están abandonando, Josué. Pero querer cerrar los ojos, la catástrofe de la última elección, un partido que entró el 85% de sus 14 diputados por residuos,
El 85% de los diputados que entraron por Arena son por residuos, ni siquiera entraron por el cociente electoral respectivo. Es un síntoma acelerado. Las alcaldías perdieron más del 80% y ahora esa desbandada continúa. No, Donato Baquerano era un símbolo en la zona paracentral, y lo sabemos todos. Yo no estoy aquí diciendo que, bueno, y no vayan a confundir, Donato tiene su camino, que no es el camino de nuevas ideas, para comenzar, ¿verdad? O sea, nuevas ideas no está recogiendo absolutamente a nadie de los que van renunciando por Arena. Ellos tendrán sus decisiones, su fruto. Esto no es una actividad. Yo no soy dirigente de nuevas ideas, pero yo platico, me contacto con las personas del partido, porque hemos estado en esta lucha general, en el aspecto general, global. Y te quiero decir que, para empezar a aclarar eso, ellos no van para nuevas ideas, así que la gente de nuevas ideas, tranquilo. Pero el común denominador es siempre ir buscando ir con el caballo ganador, ¿verdad? Pero ahora, si esta gente buscara... Es que el caballo ganador, Josué, en este caso, es la necesidad de avanzar el proceso de transformación junto al pueblo salvadoreño. ¿Por qué Donato Baquerano? ¿Por qué Carlos Reyes? ¿Por qué el diputado que, perdónenme, siempre se me olvida el nombre, yo no soy bueno para los nombres, tiene que ser alguien que conozco, y a estos dos personajes los conozco, les he tirado en la madre hasta donde es posible. El diputado de la Unión de Arena que renunció, el caso del diputado Portillo, ellos, ¿por qué se van a oponer a las cosas importantes para la gente, para el país? Y ahí es donde radica el error fundamental de la bancada que lidera Portillo Cuadra, que se opone a todo. Si aquí escuchamos, hemos oído al diputado suplente de Margarita Escobar, a Guillermo Portillo, decir una cosa con toda claridad, que la orden era ataque a Bukele, ataque al presidente, sin razón, con razón, o sea, sin argumentos, con argumentos, pero la función suya es atacar, y como usted no lo ataca, no le doy la suplencia. Ese es el José el Jesús criterio. Villanueva, diputado suplente por el Departamento de la Paz, hizo oficial ayer jueves su renuncia al Partido Arena y se suma de dimisiones. Y no era solo, con todos los cuadros importantes del alcaldes, departamento, alcaldes de La Paz, concejales. Me he dado cuenta que Arena no le interesa a la gente, no es un partido que esté escrito en su fundamento. En mi caso, prefiero formar parte de instituciones que estén para servir a la mayoría. Eso es lo que argumentó. Aquí hay un mensaje. En mi caso, prefiero formar parte de instituciones que estén para servir a la mayoría. Él tiene todo el derecho. Yo lo que quiero decir es que sé que va para nuevas ideas. Sí, mira, primero, no va para nuevas ideas. ¿Por qué? Quiero explicar esto. Nuevas ideas no escoge de dedo su dirigencia ni sus cargos de elección popular. No es como Arena. ¿Cuántos candidatos puso Arena para San Salvador en la votación de la, según la ley de partidos políticos? ¿Cuántos eligen en San Salvador? 24. ¿Cuántos candidatos hubo en Arena para esos cargos? 24, Josué. En cada departamento, San Miguel elige 6, hubo 6 diputados, candidatos a diputados. O sea, no hubo competencia. Lo que hicieron fue ordenar quién iba primero, segundo, tercero, y eso que ya estaba hablado, ya sabían quién iba a ir de primero, segundo y tercero. Este es el resultado electoral. Bueno, y algunos lo amenazaron porque José Andrés Hernández, ahí donde usted está sentado, así es, dijo que... Le dijeron que no fuera candidato. Sí, exactamente. Que no fuera ni candidato. Y el alcalde de San José Villanueva, el sheriff Villanova, sí, también dijo que le había llegado su hermano a decirle que por favor había línea de votar por ciertos cuadros. Eso fue para la candidatura presidencial. Y hay que aclararlo, porque yo creo para que, la que elección interna, hay que ser justo, transparente. La elección interna del candidato. No estoy defendiendo a Carlos, o sea, a Carlos Araujo, a mi hermano, no. Eso fue lo que Villanova quiso expresar, porque así fue. Cuando impusieron de candidato del partido a no tiene ni siquiera que ver con la elección de Callas, y Villanova lo puede ratificar, porque esa es la verdad, hay que hablar con la verdad. Cuando impusieron la candidatura de Norman Quijano, ese fue el momento. Entonces estaba la candidatura que Carlos andaba apoyando de Francisco Laínez, del ex canciller de la República. Sí. Y Carlos fue a invitar a Villanova
a que votara y se uniera a la candidatura de Pancho Laínez. Eso fue lo que fue a hacer, porque hay que hablar, mira. Qué bueno que lo aclara, no hay porque que, no yo hay tenía que, una confusión. Yo le digo al doctor Villanova, al alcalde de San José Guayabal, que él lo diga, porque lo que estoy hablando es la verdad. Carlos no tuvo nada que ver, porque él se había ido de Arena. O sea, Carlos renunció. Cristiani le ordenó cambiarlo de la Junta de Vigilancia Electoral. Él había sido como 10 años, más de 10 años, el miembro por Arena en la Junta de Vigilancia Electoral de los partidos políticos. Y Ernesto Mason, que tenía pleito conmigo, ya montado desde tiempos atrás, vino y le dijo y convenció a Cristiani de que quitara, que era el presidente del partido de ese entonces, a Carlos Araujo, de la Junta de Vigilancia Electoral. Recuerdo todavía que llegó colérico a la oficina mía del Tribunal Supremo Electoral, cuando yo era magistrado aún, y me dijo, mira, y le quitaron todo el mando sobre el cuadro y el aparato electoral. ¿A ponerle queja a usted? A ponerme queja. Entonces, yo ya traía mi pleito con la dirigencia. Pues debería de renunciar, le dije yo, porque uno donde no lo quiere. Es más, yo en estos días ya estoy preparando mi renuncia, cosa que hice el 23 de septiembre del año 2013. Miren hace cuántos años estoy hablando. Carlos se había ido y se fue y ahí ya no... Ya no volvió hasta la candidatura de Calleja. Ahí fue, porque ahí anduvo de cerca queriendo introducirse al partido, a Nuevas Ideas, cuando no existía todavía, cuando estaba en formación. No voy a mentir, él lo sabe perfectamente. No como vinieron unos gringos de un programa internacional que lo pusieron de asesor del presidente, ex asesor de Nayib Bukele. Nunca lo fue, nunca lo fue. O sea, él era... Porque antes tenía una virtud, sabía hacer encuestas y decir la verdad de las encuestas. Y a ese efecto, cuando había la lectura de algunos datos, pues lo tomábamos en cuenta para que hiciera el análisis electoral. Pero después ustedes mismos han sido testigos cómo él se desprestigió solito diciendo cosas contrarias a la realidad, en donde primero empezó a decir que ya estaba a 3 puntos Callejas de Nayib Bukele, que lo más probable es que ni siquiera pasaba Nayib Bukele a segunda vuelta. No soy yo, ahí están los videos, ahí están las declaraciones periodísticas. El pueblo sabe, sin primera vuelta, 53.65%. Sí. Ahora, mire, yo quiero hacer una pregunta bien puntual, porque sí. Usted es experto en temas electorales, de hecho ha sido invitado a muchos países para más poder... de 100 elecciones, sí. Cubrir. Yo estoy viendo muchas renuncias, pero... Políticamente hablando, los que están renunciando están, políticamente hablando, están muertos, porque no pueden participar por la ley tránsfuga. Entonces, la ley tránsfuga, sí. ¿Va a tener modificaciones? Yo no sé, porque yo no soy diputado. O sea, ¿usted recomendaría? No, es que yo creo que esa ley, y lo voy a decir, estas son las cosas de las personas que deben de tener criterio propio. Yo no soy dirigente, te lo voy a repetir de nuevo, lo dije el viernes pasado. Pero eres miembro del programa, de Nuevas Ideas. Soy miembro del partido, no soy dirigente, yo no soy en dirección nacional, yo no estoy en los equipos electorales ni en la toma de decisiones. No, doy mi posición, o sea, desde mi óptica. Yo siempre, no lo he dicho, es primera vez, ya lo he sostenido y lo sostengo vehementemente. Esa ley contra el transfugismo es inconstitucional. No es constitucional. No lo había oído a usted decir no, eso. No, como no, ya lo he dicho, en mi programa lo he dicho, okay. José. Perfecto. Ahí están los programas. ¿Es inconstitucional? Es inconstitucional y lo dije desde que la aprobaron. ¿Por qué razón? Porque... No puede obligarse a nadie a pertenecer a un partido político o a una corriente ideológica definida. Y no a puede, donde no quiere estar y a donde no lo quiere. Y a quieren. Donde no lo quiere. Primero, bueno, esa es la práctica, la realidad. Y en segundo, el elemento que viola fundamentalmente esa ley es la posibilidad, el derecho constitucional de un ciudadano o una ciudadana a optar a un cargo de elección popular. No dice la Constitución que debe de ser con el mismo partido que empezó, con el que terminó, con el que fue electo. No, eso no es verdad. Esa ley es inconstitucional. Y yo, por eso digo, expulsada del ordenamiento jurídico, pues yo creo que hay demanda ya sobre esa ley, hay demanda de inconstitucional. Entonces, ¿para qué estar metiendo a la Asamblea Legislativa a donde nada tiene que hacer?
es para mí, la libertad es que tú puedas pensar, estar donde tú quieras. Allá los partidos políticos, si tienen a bien recibirte o no recibirte. Además, hoy no cualquiera puede ser candidato, que ese es el otro punto. Ah, porque vino y dijo el cuadro político de Nuevas Ideas, vamos a tener a Donato Vaquerano dentro de nuestra fila. Estoy dando un ejemplo, no es que vaya a pasar, ni va a pasar, estoy seguro que no va a pasar. Entonces, vente Donato Vaquerano y te vamos a poner de candidato a diputado por Nuevas Ideas en San Vicente. No, ¿por qué? Porque hoy quien escoge los candidatos, en Nuevas Ideas al menos, es la base del partido. Recuérdate, yo fui candidato, precandidato. Fui electo candidato. ¿Cuántos competíamos por San Salvador? 114 personas para quedar en los 24 puestos. Yo quedé en la casilla número 7 de San Salvador, de 24, ¿sí? Pero fui y saqué más de 11.000 votos. De 114 creo que eran. En la 7 para elegir, 7. Para buscar así 24. Es. ¿Quién me puso ahí? ¿Me puso Xavi Zabala, presidente de Nueva Ciudad? No. Me dieron 11.000 ciudadanos de San Salvador, del departamento, el voto para quedar en esa posición. O sea, no es que quién va a poner, o quién ya van a ir los diputados que se salen de Arena para Nuevas Ideas. No, quien va a elegir nuevamente el próximo año a los candidatos en procesos internos primarios, reales y transparentes, con candidatos de verdad, es la base política. Así que, como dicen, take it easy, tranquilo, ¿verdad? No está pasando nada y yo creo que esa ley, esa es una posición basada en criterios jurídicos, Josué. Esa ley es inconstitucional. O sea, no, por más que quiera el panel de Neto López, Ronald Lumaña, hablar que la ley, que ellos le van a dar una amnistía, que van a crear, no, es que la ley es inconstitucional, porque ¿a quién estamos sujetos? A las decisiones del poder popular, de la gente. Esa es la que debe decir. Ponete que una persona de estas, tal vez es buena persona, no hablo de Donato, hablo de algún lugar, de un municipio, hay un buen alcalde, ¿verdad? O un ex alcalde, un buen concejal. No importa que venga derecho. Y lo quiere la gente del pueblo. No importa que venga derecho. Y se gana el derecho con el respaldo del pueblo de estar en un partido político y ese pueblo mismo, de esa base, lo elige para ese cargo, ¿a quién se va a someter al final de la elección? Al pueblo. Y si gana, ¿quién lo eligió? Esa es la democracia, la realidad de la democracia en El Salvador. Entendiendo entonces, todos estos que están renunciando, si son liderazgos, los quiere la gente, se pueden someter a los procesos internos de Nuevas Ideas y si la gente lo respalda, pues van a... Es que esa es la libertad. Ahora, existen condicionantes como son estar afiliado a Nuevas Ideas para poder optar. Y si Nuevas Ideas no los quiere afiliar, este es su justo derecho de emisión. O si los quiere marginar. No, simplemente tú decís, yo no, esta persona no me parece, punto. Y ese es el derecho. ¿Tú crees que yo quisiera, en Arena me quieren a mí? No, hombre. ¿En el frente? Peor. Ajá, ¿y van a dejar que me vaya a afiliar? Vaya, lógico, mire, no. Así como va Arena, parece, desde su juicio de valor, desde lo que usted está viendo, además usted pertenece a Arena, parece ser que no van a llegar. No, yo te... Al 2024. Yo te lo dije, no van a llegar, porque siempre hay, ahí estará, aunque quede por Tío Cuadra solo con la Rosy Romero y Carlos Araujo, ¿verdad? Van a hacer y no 20, me va a decir esta mañana quién es de un departamento, ya mejor dejemos que pase, es que si los usted que, sabe si los quemamos a la gente, sí. Y ellos me lo pidieron a mí, primero me pidieron por favor la confidencialidad, yo la he respetado, yo he contado el cuento, pero ellos tienen todo el derecho de hacerlo ellos, es que si yo no los he buscado, a mí me contaron ellos. Bueno, ya viene otro esta semana. Bueno, son las 7:11, gracias. Vamos a darle like a la transmisión, vamos a romper un nuevo récord de audiencia, ya así como vamos. A 1,000, sí, ya estamos en 1,000 y creo que vamos a romper el último nivel de audiencia en plataformas digitales. Pues es que la gente es inteligente, José, sí. Que van a estar viendo a Ronald Lumaña en otro lado. Pues aquí va a haber la verdad, la inteligencia, la racionalidad, el argumento, no el cuento ni la elocuencia vulgar de alguien que le miente constantemente al país. Vamos a hablar cuando regresemos porque han continuado las reacciones respecto a la postura de El Salvador con la decisión
de Rusia, de Vladimir Putin, de atacar Croacia. Ya estoy como... Ya se me pegó igual que la diputada. Ya está, de atacar Ucrania. Ya estoy yo como la diputada. Con todo respeto, señora diputada del FMLN, que se ha hecho viral en redes, con todo respeto. Eso pasa, pues, pasa. No, la decisión de Vladimir Putin, Rusia, de invadir Ucrania. Hay reacciones de Portillo Cuadra, hay reacciones de Johnny Wright, y las vamos a analizar. Y también hay un senador en los Estados Unidos, de ascendencia, entiendo, cubana, Bob Menéndez, que está pidiendo sanciones para El Salvador, entre estas, que se revise el Tratado de Libre Comercio. Y han reaccionado diputados del FMLN como Anabel Belloso diciendo de que es lamentable si se entra a la revisión de esos tratados por lo que implicaría para el país. Han cuestionado al FMLN porque el FMLN se opuso a esos tratados en el pasado, ¿verdad? De hecho, llevó a la Corte Suprema de Justicia recursos de inconstitucionalidad para tratar de evitar que eso entrara en vigencia. Pero lo vamos a analizar en el contexto. Nos vamos en esta primera etapa con 1,000 conectados en el canal de YouTube, Las Cosas Como Son con Josué Natambaki. Por favor, denle like a la transmisión, suscríbanse por favor y a la campanita denle todas para cuando este servidor esté transmitiendo les llegue. Y esto viene fuerte, va creciendo y vamos a seguir creciendo con el apoyo, el respaldo de ustedes, el pueblo salvadoreño, que es a quien nos debemos. No te desconectes de la transmisión porque rapidito venimos y regresamos. Ah, lo otro, antes de irme, pedí que nos dijeran de qué temas querían que habláramos. Escogí dos y los voy a trasladar a Walter Araujo para que sea él que emita sus opiniones respecto a esos dos temas. Desde la experiencia política de él, ¿verdad? Así es que estoy queriendo esperar, por favor, estamos en 9995, que lleguemos a los 1,000, por favor, conectados. Conéctate, por favor, quiero ver. Me voy. 1,015. Ahí estamos. Vámonos, regresamos. Ya vamos a llegar a los 2,000, sí. Un día de estos. Sí. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Renta Car tenemos la solución. New Renta Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707. 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. O escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rentacar. En University Idiomas Link, el día no empieza ni termina. Transcurre sin límites. Somos 24/7 con la convicción del servicio y el esfuerzo para estar cada día a la vanguardia de la innovación. Nuestro equipo de ingenieros, programadores de contenido y toda nuestra planta técnica y educativa están comprometidos a caminar contigo de la mano al siguiente nivel. Aportamos servicio de calidad sin dejar de lado la parte humana en una combinación perfecta con las tecnologías. Hemos sido parte del sueño de miles que buscaron alcanzar el éxito en toda Latinoamérica a través de los idiomas. Aportamos a la innovación y trabajamos en la mejora permanente de nuestra plataforma. Por eso creen en nosotros. Por eso nos convocan. Cuidamos tu futuro y te preparamos para enfrentar los nuevos desafíos. En University queremos hacer mejor tu mundo de oportunidades.
Bueno, estamos de regreso, 7:17. Gracias para todos ustedes que están conectados. Por favor, denle like a la transmisión. Mi amigo Romario, que está en Control Master, tenemos listos los videos de René Portillo Cuadra y de Johnny Wright. ¿Sí? Démosle. El vicepresidente Félix Ulloa fue cuestionado por el silencio que el gobierno ha mantenido en el tema Rusia-Ucrania. Sí. Su respuesta fue que el silencio es una postura y que El Salvador va a saber cuándo pronunciarse, que hay que saber cuándo hablar y cuándo no, pero que en todo caso el país podría ser un país no alineado. Eso pues entra en sintonía con lo ocurrido hace unos minutos, porque la ONU ya emitió resolución condenando, 194 países apoyaron, El Salvador se abstuvo de votar. La pregunta es, ¿qué valoración hace, siendo de que entonces la postura oficial de El Salvador, ya explicada por Félix Ulloa, va a ser guardar silencio ante el tema? Creo que el propio vicepresidente reconoce en sus declaraciones que el silencio es efectivamente una postura. Y claramente esa postura no está alineada con el mundo democrático, sino está alineada con la agresión rusa. Para mí no hay puntos intermedios y me parece absolutamente lamentable que en esta oportunidad, como también se hizo en la resolución que emitieron países miembros de la OEA, en su gran mayoría, El Salvador haya decidido abstenerse. Este es otro desatino más del gobierno en política internacional. Esta es otra inexperiencia más que refleja que no tiene El Salvador asesores en materia internacional, ni tampoco tiene funcionarios comprometidos con la democracia y la hermandad. En este momento no se trata de una situación entre Estados Unidos y Rusia, se trata de la solidaridad para preponderar el valor de la vida y de la humanidad. Al no haberse pronunciado el gobierno de El Salvador por esta invasión armada, lo que está haciendo es prácticamente irse al lado de Rusia, porque esta omisión en el pronunciamiento a nivel internacional, este silencio significa un apoyo hacia Rusia, lo cual lamentamos, porque esa es la posición del gobierno, no del pueblo. Nosotros como pueblo estamos respaldando la vida y la paz en el hemisferio y sobre todo en el mundo. En ese sentido, esa omisión y ese silencio del gobierno no es respaldado por el pueblo salvadoreño. Mire, esta última declaración del doctor René Portillo Cuadra me llama poderosamente la atención. Primero, porque dice él que la decisión de mantener neutralidad en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania no es una posición del pueblo salvadoreño, dice él. Lo otro dice, habla de desatino, inexperiencia y que no haya verdaderos asesores en materia de política internacional. Bueno, vamos a tratar de hacer el análisis desde la perspectiva, primero, ¿cuál es la posición del gobierno? Es una posición de neutralidad, una neutralidad que está respaldada, y tú lo verás, Josué y el pueblo. Ahí están conversaciones de paz, ¿verdad? Están ahorita. Están ahorita y ya llegaron a los primeros acuerdos. Sí. Entonces, lo primero es, eso es lo que uno debe de respaldar. Porque las realidades históricas de los contextos, nosotros ya vivimos una guerra en El Salvador, una guerra fratricida que trajo casi 100.000 personas muertas, un conflicto armado durísimo que destruyó prácticamente la economía nacional, que verdaderamente no nos permitió enfrentar el ingreso al siglo XXI como debíamos de hacerlo. Y por andar de actores, ¿verdad? Andar sudando calenturas ajenas, ya no existe la Unión Soviética, no hay que dejarse confundir, o sea, hay que educarse uno, y el pueblo se educa porque tiene este instrumento, las redes sociales, la información, los teléfonos. El pueblo ya no le va a dar este individuo, le va a dar a todo con el dedo. El salvadoreño, en su mayoría, él habla del pueblo, ¿no? Si él, a él el pueblo, a su partido no lo quiere, ¿por qué viene a abrogarse a hablar en nombre del pueblo? El pueblo se pronunció el 3 de febrero, 53.7% electoral, si quieres verlo, electoral, y
66.7% el 28 de febrero del año 2021. Ese es el pueblo, electoralmente hablando. En todas las encuestas, el presidente de la República tiene más del 90% del respaldo popular en todas. Y no hay ninguna, ni la última más reciente. Yo acabo de ver unos datos hace un par de días, ya con la cosa esta de Ucrania y Rusia montada. Y sigue intacto. O sea, ¿de qué pueblo habla Portillo Cuadra o Johnny Wright? Creo que nosotros, por andar sudando la calentura, entonces nos alineamos en 1980, 79, 80, contra la Unión Soviética. Pues, ¿cómo? Yo soy anticomunista, te lo he dicho todo el tiempo, yo soy antimarxista, a mí no me parece esa como una evolución social de logros de vida o del ser humano, eso es antinatura. Pero el país entero se alineó con los Estados Unidos, el país entero no, el gobierno de aquel entonces y el partido Arena. Ha sido un partido siempre alineado con los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy y qué va a pasar para tranquilidad de todos los salvadoreños? Ah, por un pronunciamiento de Portillo Cuadra o de la Claudia Ortiz o de Johnny Wright, ya estuvo, ¿verdad? La guerra se va a terminar. No saben ni quiénes son. En Guatemala, ahí nomás, ¿cómo se llama el pueblo que está después de la frontera, de las Chinamas? Ni siquiera ahí los conocen, están en Ucrania, Rusia, Estados Unidos. No, esos comunicaditos no son nada, sino elementos en los cuales un país va dependiendo de su marco de alineación. Y nosotros hemos decidido, esa es la nueva política que le corresponde constitucionalmente llevar al presidente de la República, sí. Es constitucional, así que dejen de estar de metidos, Portillo Cuadra, Johnny Wright, el que quiera meterse, dejen de meterse, no es el pueblo el que está pidiendo en primer lugar eso. No, ese conflicto vas a ver que esta semana que viene, si yo no soy brujo, sino que analizo, leo, veo, entonces estoy de acuerdo con la guerra. ¿Termina ese conflicto? Ya se va a terminar. Van a acordar las sanciones que le han puesto a Rusia, van a entrar en el cuchubal de la negociación, yo me voy con mis tanques, pero tú no me pones misiles en Ucrania, y ahí va a terminar y el fin. Eso involucra, y el mundo, eso involucra a la OTAN. Ajá, y el mundo va a venir que nosotros ya el aeropuerto ya puede recibir los aviones de dos pisos, probablemente veamos en un futuro no lejano aviones de Aeroflot, trayendo rusos a Surf City, chinos. Es que ahí viene el fondo de todo esto. Yo voy a explicarle al país. O sea, el tomar partido, ajá, ajá, implica afectar las... Las futuras mejores relaciones que cada día va creciendo. Tenemos relaciones... O sea, para usted la neutralidad era más inteligente. Es inteligente, eso es lo maduro y eso es lo, sí, emocional y colectivamente mejor. No piensa así mejor el senador Bob Menéndez. Entonces, pues si Bob Menéndez puede dar misa, es como la Norma Torres. Si es que en Estados Unidos hay una... ¿Cuánto es la Cámara de Congresistas? Es inmensa, son 100 senadores. Pero no es chiche lo que él dice, porque él dice Estados Unidos, sí, debería retirarle el TLC a Nicaragua. Es Bob Menéndez, primero es, eso es antipolítica de inclusive su mismo presidente Biden. ¿Qué es lo que Estados Unidos? Bueno, vamos a poner esa otra perspectiva, analicemos nuestra relación con Estados Unidos. ¿Tiene un problema El Salvador con Estados Unidos? No lo tiene. ¿Usted lo ha repetido? No lo tiene. Ah, que no le guste nuevas ideas el presidente Bukele y las decisiones que tomamos como país soberano, a Bob Menéndez, a Norma Torres y a unos cuantos demócratas, o al mismo Biden, si ellos ya van para afuera. Aquí hay miles de personas que ven este programa, que viven en Estados Unidos, y no, hay unas de esas que son pro el Partido Demócrata. Pero la inmensa mayoría, sin ser prodemócratas o republicanos, saben que va a haber un cambio de estafeta en noviembre. Mira, el presidente Biden, ¿cuánto lleva de popularidad de respaldo en medio de estas posiciones? 36%. Lo más bajo en la historia cuando se ha visto a Estados Unidos involucrado en un conflicto de esta naturaleza. O sea, ni la guerra le sirvió para ver si levanta camino. Eso es el Partido Demócrata. Los republicanos, tú te recuerdas que el presidente, expresidente Donald Trump, tuvo grados de deferencia, de cariño y de amistad con El Salvador. No, con el pueblo salvadoreño. Nos envió los 500 ventiladores en el momento más crítico. ¿Cuántas vidas se salvaron con eso? Las vacunas, o sea, todo eso lo impulsó la administración del expresidente Trump.
y el partido del expresidente Trump, sea el expresidente Trump su candidato o no lo sea, va a volver a comandar la Cámara y los diputados. O sea, esa es la intención de Bob Menéndez y de Norma Torres y de ese grupo de demócratas, de querer dañar a el gobierno de transformación del pueblo. Pero ellos no deciden, no mandan, ni lo van a hacer. Yo te lo apunto desde ya. Claro, ¿qué le interesa por Tío Cuadra? A Johnny Wright, que no es nada, por ejemplo, si él es un diputado de residuo solito, no tiene respaldo popular. Ellos lo que quieren, Josué, es que nos castiguen como pueblo y que nos dañen como pueblo para ver si se recuperan electoralmente. Y ahí viene lo otro. Entonces, fíjate las palabras del pequeñín Portillo Cuadra. Viene y dice la cosita esa. Viene y señala. Ah, es que ese silencio ha alineado con Rusia al gobierno de El Salvador. No. O el mantenerse neutrales. ¿Quiénes han puesto? Vamos a ver los alineamientos. El presidente dictador real de Nicaragua, Daniel Ortega, ¿cuál es su posición? De apoyo a Rusia, públicamente. ¿Cuál es la posición del dictador Maduro? De apoyo a Rusia, públicamente. Y contrasta con otras posiciones como la de El Salvador, la de los gobiernos de Argentina, de Brasil y de Uruguay, si no me equivoco. ¿Por qué? Fíjate de quién estamos hablando, Argentina y Brasil, los cuales tienen, igual que El Salvador, una posición de neutralidad. ¿Por qué? Porque en el mundo, lo que yo te repetía antes, se está rompiendo la unipolaridad de Occidente como grupo hegemónico. El Salvador va a seguir teniendo sus relaciones con Estados Unidos, pero El Salvador debe de expandir sus niveles comerciales. Imagínate que eso lo dijeran de verdad los rusos y los chinos. Vamos a tomar café salvadoreño. Solo el impacto que eso tendría en la economía de decenas de miles de hogares agrícolas en El Salvador. Si dijera Rusia y China, vamos a comprarle el azúcar al Salvador. Solo hablo de dos cositas, nada más, dos cosas. Entonces, ¿por qué nosotros, que la intención de ellos es que nosotros nos alineemos con Estados Unidos públicamente, que nosotros nos alineemos con Rusia para generar el conflicto? No lo hará. Pequeñín, sí. Portillo Cuadra, no lo hará el gobierno. El gobierno es inteligente, tiene un líder y ahí en su neutralidad está ganando a futuro. Y para dolor de ellos, y lo lamento mucho yo, esas cosas las veremos en el corto y mediano plazo, en donde las relaciones con este nuevo eje mundial poderoso económico, imagínate China y Rusia unidos, Josué, sí, en un gran mercado internacional que va a competir contra Estados Unidos y la Unión Europea, que ya se definieron como bloque, que es nuestra labor tener buenas relaciones con los dos. O sea, esa es la política de El Salvador, de inteligencia, de coherencia, de no pelearse con nadie, si nosotros ya por andar sudando la guerra tuvimos 100.000 muertos. O sea, metiéndonos que entre la Unión Soviética y Estados Unidos nos alineamos, 100.000 salvadoreños se murieron por eso. Nosotros sí aprendemos de lo que vivimos en el pasado. Bueno, Biden dio a conocer su intención de nominar a William Duncan como candidato a embajador ante El Salvador y lo ha nominado ante el... Bueno, fíjate que yo ¿qué le parece esa noticia? Soy una persona racional. Primero veo el currículum, que es el que nos han presentado públicamente. Se ve que es un diplomático de experiencia. De carrera. De sí. carrera, sí. Ajá, de experiencia. Ha sido el segundo a bordo en la Embajada de México. Fue cónsul en Monterrey. Eso es bueno. Se ve que conoce Latinoamérica. Entonces, que es lo más importante. Yo lo que pido es que venga a estrechar los lazos de amistad entre nuestros pueblos. Es la oportunidad. O sea, de volvernos a reencontrar. Yo creo que Estados Unidos va más allá que las apreciaciones de una Jim Mains, ¿verdad? De las apreciaciones de la señora aquella otra puertorriqueña, ¿cómo se llamaba? Ah, doña Mari Carmen Aponte. O sea,
Estados Unidos va más allá que ese segmento de la burocracia. Estados Unidos, su política exterior es bastante homogénea y por lo tanto quiere, y no es lo que quieren, es que no se vayan los salvadoreños para los Estados Unidos, pues. Eso es lo que quieren. Evidentemente no van a venir a destruir el TLC, a lo que permite las maquilas, esa mano de obra, porque ¿qué pasaría? ¿Cuál es el efecto? O sea, que se vayan. Si se van, o sea, aún con todo, ha disminuido la migración en el país hacia Estados Unidos, pero existe, porque la gente cuando no encuentra una posibilidad, ¿qué es lo que hace? Busca la posibilidad. Y aparte hay un nexo histórico. La familia de Intipucá, los que conocemos el territorio, lo que estamos hablando, Intipucá es un pueblo en donde los niños han quedado a cargo de las abuelas de las de familia. ¿Y sus padres? ¿Cuál es la aspiración de esas criaturas? Yo los he visto crecer, 15 años que ya tienen cuerpito para aguantar y reunirse. La reunificación no solo es por causas económicas. Bueno, pero sí hay algo que reconducirle a la administración Biden, es que rompió con el tema de algunas políticas antiinmigrantes que impulsó Donald Trump. Que era, pero es que fíjate que eso es mentira, porque yo a mí no me gusta que caigamos en clichés. No es cierto. El que menos políticas, el que menos expulsiones o deportaciones tuvo fue la época del expresidente Trump. No, pero los niños que estuvieron en jaulas en la frontera sur, eso fue una política de Biden. Mire, De Trump. Y no eran salvadoreños, eran de esas marchas que llegaron. Sí, que de las caravanas. Fueron patrocinadas por Soros, por George Soros, su Open Society y todas las organizaciones estas que apoyan a los LGTBI, ese tipo de mundo. O sea, ese mundo de Soros produjo eso porque era una guerra política, comunicacional, de generación de un problema. Pregúntale al norteamericano hoy, a los estadounidenses en su grueso, que es la mayoría de votantes, si no quieren. El muro también tuvo rechazo, vamos a hablarlo aquí en un análisis racional. Al mundo no le gustan los muros, no le gusta el muro que había en Berlín, ¿verdad? El muro de la Unión Soviética, tampoco le gusta el muro de los Estados Unidos contra Latinoamérica. Esas cosas no son el nivel de la racionalidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Desarrollar los países, hacerlos viables para que la gente no tenga que emigrar, a menos que venga un genio y se lo contrate Intel, ¿verdad? O se lo lleven a Silicon Valley. O sea, eso siempre hay ese tipo de migración. Migración habrá toda la vida. Pero y hay salvadoreños en posiciones bastante... No, mira, yo si algo yo admiro es a la gente nuestra que me está viendo. Sí, son exitosos. Es la diáspora, ahí sí me refiero porque hablo de un término, no me gusta decirle la diáspora. O sea, la diáspora es un término que se acuña desde los movimientos históricos de los israelitas, que fue la diáspora. Diáspora, parece que ahí andan errantes. Nuestros hermanos salvadoreños son exitosísimos. Es la comunidad en el nivel de la cantidad, porcentualidad y de apoyo económico, claro, somos menos que muchos otros países, lo que aporta a la economía de El Salvador nuestros hermanos en concepto de remesa. Si aportaran los mexicanos, fíjate bien, los mexicanos que viven en los Estados Unidos mandaran lo que mandan los salvadoreños, sería una cifra monumental. O sea, ellos han sido el sostén de estos 30 años después del conflicto. Y hay que reconocérselos. Claro. No veo yo a ninguna otra minoría viviendo en los Estados Unidos siendo tan comprometida. Sí, con El Salvador. Con su gente. Sí. Y ese es el punto. Y con sacar adelante a su familia. Y eso es lo que vemos. Por eso vemos las casas, los 30 años de abandono de política de vivienda de ARENA y del FMLN. ¿Quién lo cubrió? Nuestros hermanos en el exterior mandando los dolaritos para que hicieran la casita de ladrillo su gente. Bueno, vamos a ir a la pausa. Antes de que cualquier cosa pase, quiero saludar a mi amigo René Arcide Batres Calderón desde la ciudad del tránsito San Miguel. Vayan por favor a visitar la ferretería de don Arcide Batres Calderón allá en el tránsito y díganle, don Natán lo mencionó ahí en el programa, las cosas como son. Toda la verdad, con Walter Araujo, díganle, ¿verdad? Y vayan, por favor, y díganle, y vayan a visitar a este buen salvadoreño que también está sacando adelante a él y su familia con este negocio, allá con su ferretería. Vayan, por favor, a visitar
Por favor, se los voy a agradecer que lo hagan, ¿verdad? Y que lo hagan ya. Y le dicen, ahí lo mencionó don Natán, Ferretería Santa Carleña. Ahí está, el saludo, mi amigo. Vámonos para la pausa. Tengo dos temas que he dejado. Uno tiene que ver con economía y otro tiene que ver con judicial. Vamos a analizar cuando regresemos, no te desconectes. 3.350, el último de los picos que hemos tenido. Ya rompimos el récord de audiencia en el canal de YouTube de Las Cosas Como Son con Josué Natambaqui, y me imagino que otro tanto está en el canal de YouTube de ITV. Entonces, quiero revisar cuántos hay en la transmisión de 700 en la transmisión de Natambaqui, pero ahorita Las Cosas Como Son, es una gran cantidad de personas que están unidas, y si comenzamos a revisar... Y las de mis redes. Y las de sus redes también, y las noticias. Son más de 3.000 conexiones que tenemos, que reproducen después decenas de miles. Es que eso es cuando la gente se le habla con la verdad, la gente apoya la verdad. Regresamos, no nos cambien. Su preocupación es cómo movilizarse durante el viaje a El Salvador que tanto ha esperado. Pasear con su familia, amigos y transportarse con tranquilidad y seguridad. En New Renta Car tenemos la solución. New Renta Car le ofrece modelos recientes en pickups, camionetas y mucho más. Ah, y sobre todo a precios increíbles. Llame ahora y reserve el suyo llamando al 631-609-8707. 631-609-8707. Y en El Salvador, área 503-2223-3047. Escríbanos a newrentacar503@gmail.com. New Rentacar. En University Idiomas Link, el día no empieza ni termina. Transcurre sin límites. Somos 24/7 con la convicción del servicio y el esfuerzo para estar cada día a la vanguardia de la innovación. Nuestro equipo de ingenieros, programadores de contenido y toda nuestra planta técnica y educativa están comprometidos a caminar contigo de la mano al siguiente nivel. Aportamos servicio de calidad sin dejar de lado la parte humana en una combinación perfecta con las tecnologías. Hemos sido parte del sueño de miles que buscaron alcanzar el éxito en toda Latinoamérica a través de los idiomas. Aportamos a la innovación y trabajamos en la mejora permanente de nuestra plataforma. Por eso creen en nosotros. Por eso nos convocan. Cuidamos tu futuro y te preparamos para enfrentar los nuevos desafíos. En University queremos hacer mejor tu mundo de oportunidades. Me están reclamando que no estoy leyendo WhatsApp, ya los voy a leer. Estos minutos que nos quedan los vamos a aprovechar. Yo me debo a ustedes. Les pedí que nos mandaran, por favor, qué tema querías que tocáramos. Voy a tomar el tweet de Berto Azucena. Dice, por favor traten la ley que actualmente está estudio en la Asamblea sobre el gas propano. Soy propietario de una agencia de gas y me interesa saber si como distribuidores tendremos beneficios o mejoras en las actuales condiciones que tenemos. ¿Qué le responde Walter? Bueno, primero, el negocio es un negocio que es un sistema de libre comercio, pero evidentemente en lo que piensa primero el gobierno es en la gente, es en la inmensa mayoría. El gas es un problema mundial en este momento. ¿Quién está cubriendo el subsidio que ahora es general, José? Porque hoy es general. Es el gobierno, porque la gente es lo básico para hacer los frijolitos, ¿verdad? Para hacer el arroz, para poder cocinar el huevo, el pollito, que es la media básica con la cual se alimenta la inmensa mayoría del pueblo. Y por lo tanto, esto está subsidiado. Es que hay que ganar lo normal,
Eso es mi llamado a los Don Walter, pero un paréntesis nada más. La gente está preocupada por los altos costos de los derivados del petróleo, incluido gas licuado, diésel, gasolinas. Sí, pero el gas está cubierto porque el gas está subsidiado. O sea, el gobierno lo está... La parte pues que... Es una millonada que cuesta, sí, es y esa cierto. Parte es que permite que el impacto no sea grande. Y eso va directo a la alimentación. Porque mira, una sociedad que no puede trabajar, que no come, que no se alimenta, y eso es básico, o sea, que esté, que coma la gente, que pueda funcionar, no funciona, porque el obrero sin sus frijolitos adentro, ¿dónde viene la construcción? No puede trabajar, se va a desmayar. Entonces, esto es vital. La gasolina, eso es una realidad. ¿Cuánto cuesta en Los Ángeles ahorita? Mis amigos de Los Ángeles que aquí nos están saludando. ¿Vale más de $6 el galón? Sí, en algunas ciudades sí, ya está. Sí, eso cuesta. Nueva York, me informaban ayer, está 6.20, 6.30, por ahí anda ahorita. O sea, claro. Es una realidad mundial. ¿Qué va a hacer el gobierno en el momento que no hemos llegado a 6? O sea, no estamos ni por cerca. Paciencia, que tenemos gobierno y tenemos presidente. O sea, si nos preocupa, si es una cosa que no es producto de ninguna política del gobierno del presidente Bukele. Si el presidente Bukele no le dijo a Rusia y a Ucrania tengan guerra, ni le dijo al presidente Biden vaya cierre todo el comercio mundial y voy a sacar mi reserva estratégica de petróleo. Por eso es que es caro, porque el petróleo no lo puede confiscar el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos es un país al cual yo admiro mucho, que no admire a Biden y a su seco de funcionarios es una cosa, pero Estados Unidos es una sociedad libre que se basa en la libertad, en su conjunto. Los padres fundadores crearon un sistema de libertades. El petróleo en Estados Unidos tiene dueño, ¿ah? Es de las empresas y de los accionistas de estas empresas, y por lo tanto ellos, eso no lo va a poder detener. El índice de la inflación en Estados Unidos va para arriba. Porque ¿quién se alineó contra Rusia? ¿Quién se definió contra Rusia en esta guerra? El presidente Biden. ¿Y quién paga los costos, Josué? El pueblo que me está viendo. Lo paga el pueblo de Estados Unidos. Lo pagan nuestros hermanos salvadoreños que están allá. De hecho, le tocó comprar a Estados Unidos a un precio más elevado ya cuando explota el conflicto. Las multinacionales Chevron, Exxon, más caro. Por eso es que el galón de gasolina de Estados Unidos está caro. Claro. Porque le tocó comprar a Rusia más caro. Y cierran las posibilidades porque están en conflicto con Venezuela, que es el otro gran productor en el cual están en los mercados. Eso no lo va a poder detener. O sea, ¿y qué es lo que le va a quedar a hacer, Josué? Lo que hacen las administraciones, que eso al final es bueno para nosotros. No es bueno para el mundo, pero alguien gana en los movimientos económicos. ¿Qué hace el gobierno en la Reserva Federal, el Tesoro? La maquinita. Empieza, entonces le va a tirar dólares al problema. ¿Qué es eso? Va a aumentar salarios, va a dar más dólares, más incentivos, va a dar bonos, va a dar cosas para la gente. ¿Y qué es lo que hace eso? Que valga menos el dólar, se devalúa. ¿Y qué es lo que va a subir? El Bitcoin. Sí. O sea, esas son las cosas que hay que entender. Alguien me escribía aquí que leyéramos que no se fuésemos ignorantes, que el presidente Trump va a ser enjuiciado. No somos ignorantes. Y ahí el problema que hubo en el Capitolio, la invasión, o sea, todos hemos seguido ese juicio. Pero ya llevan 2 años de la administración Biden, sí, y no lo han procesado. Y es más, yo no sé si el presidente Trump va a volver a ser candidato por el Partido Republicano. Puede ser otra persona. Lo que sí, por ejemplo, desde mi parte, yo he sido muy específico de decir, es que el Partido Republicano ve El Salvador con mejores ojos que la administración demócrata. Ese es mi punto. Ese es el punto geopolítico. Pero la economía, regresando al tema, sí, el gobierno ha atendido el problema del gas. Vayan a ver cuánto vale el gas en Guatemala, pues. Vayan a ver cuánto vale el gas en Honduras. Vean cuánto, ni hay gas en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá. ¿Por qué? Porque el gobierno asumió con responsabilidad el cuidar a las grandes mayorías de salvadoreños. Bueno, hay René Chacón de WhatsApp, lo agarré, desde ayer escribió,
Pregúntele a Walter cuál es su postura respecto a por qué fiscales generales como Douglas Meléndez y Raúl Melara aún no están siendo procesados por sus graves delitos cometidos. Bueno, eso ya le corresponde aquí, es donde viene y volvemos, y hay que ser muy claros. El fiscal general de la República es el funcionario y la institución que tiene la capacidad constitucional de poder imputar delitos, la acción penal. El monopolio de la acción penal es del fiscal. Y la fiscalía es una entidad autónoma que lleva procesos jurídicos, porque lo que para ti puede ser una gran verdad, jurídicamente no es probable para la fiscalía. Ahora, Douglas Meléndez tiene procesos abiertos. Lo que pasa es que la Jim Main se lo llevó. Mire, ¿y por qué? Se lo llevó para Estados Unidos. Ajá, ¿pero allá lo tiene Estados Unidos? Allá, porque era su achichincle. A él, la ex embajadora, cuando era embajadora, lo tenía atrás de su oficina, ahí en un cuartito, y era la herramienta de amenaza y chantaje político de Jim Main. Era su achichincle. O sea, el país no tenía fiscal del país, tenía un fiscal de Jim Main. Pero qué delicado lo que usted está diciendo. Es que eso lo sabemos todos. Y eso, O sea que la embajadora Main le decía a quién meter preso. Sí, señor, sí, así. Y no, está comprobado con aquel chat que le envió al presidente de la República, diciéndole, si hace esto, si hace esto, si hace lo otro, que suelte libre a... Sí, lo que pasa es que la señora se equivocó. Se equivocó, este es el Salvador que ella regresó, ya no es el Salvador que cuando ella se había ido. ¿Por qué? Porque ella estaba acostumbrado a que le lamieran los tacones, porque ella es mujer, los funcionarios de Arena. El fiscal lo ponía a ella, ella lo negociaba. O sea, esa es la verdad, y hay que hablar con la verdad sin miedo en el país. Entonces, cuando ella se va, y entonces queda este vacío, cambia de administración. Entonces vienen y de un solo el conflicto lo generan ellos con el país, con la administración nuestra. Y entonces viene el vacío y la mandan de regreso a ella, ¿verdad? Ya no como embajadora, la mandan como encargada de negocios, queriéndonos hacer un feo, un desprecio al Salvador, que no había embajador, sino que encargada de negocios. La señora, mira lo que hace, hombre, si uno debe ser inteligente, del avión se bajó para la asamblea. ¿A qué? A querer revertir las decisiones que el pueblo soberanamente ha tomado al elegir sus diputados. El pueblo no quería esa Corte Suprema ni quería ese fiscal general de la República, que habían cometido actos de prevaricación, y el mismo nombramiento de Raúl Melara era inconstitucional. Del avión se bajó y se fue ¿a dónde? A la Asamblea Legislativa. A creer ella que era la Asamblea de Rodolfo Parker, de Mario Ponce, de Beto Romero, de... los mismos de siempre. Ahí cometió Jim Mains el gran error. El error de creer que el Salvador que había regresado era el Salvador de antes. Y entonces se fue desesperando hasta llegar el destape que le hizo el presidente de la República de esa conversación, en donde se ve claramente la injerencia y la intromisión. Douglas Meléndez era el fiscal de Jim Mains. Raúl Melara era el fiscal de los mismos de siempre. Era más fiscal de la Embajada de los Estados Unidos que del país. Entonces, eso ya se terminó. Por eso es que la fiscalía tiene, Douglas Meléndez tiene procesos abiertos. Raúl Melara, él y su papá, otro exfiscal, los acaban de demandar una persona. ¿Por qué? ¿Por política? No, por estafadores. Porque manipularon protocolos, hicieron actos jurídicos, él va a responder a la justicia. Pero eso le corresponde al Mire, fiscal. Walter, pero saber. Todos los casos que empujó... Bueno, Douglas Meléndez, para que entiendan, está acusado de armar tamales en la fiscalía. Así es, así es. Pero todos los casos que él armó o que él llevó a los tribunales están cayendo. Acaba de salir libre el hijo de Adán Salazar. Pues sí, porque son cosas que no tenían sustento, que eran más políticas. Mira el caso... Ahora, en la nueva fiscalía, la fiscalía del licenciado Rodolfo Delgado, vemos una actitud diferente. Hoy, el caso Funes,
de saqueo público de más de 350 millones, ¿cuántos están en el banquillo de los acusados? 11. ¿Verdad? 11 y ayer antier llegó Mecafé ¿Y Mecafé? ¿A dónde está Mecafé? Lo tuiteaba yo, ponía, respondiéndole a la justicia, porque ni más ni menos que les pagaron con un avioncito, fíjate, con un avión les pagaban el soborno a estos tipos. Ahí está, y lo vemos con su bolsita de plástico, su camisetita blanca, respondiéndole a la justicia. Mecafé, ahí está la ex primera dama, Wanda Piñato, sí, en también. El caso de saqueo público. Ahí hay 10 exfuncionarios más, el que él quiere encargado de prensa, Rivas, ¿cómo que se llama? David Rivas, todas estas personas. Y David, David está pidiendo que le agreguen una prueba a su favor, porque él está a la buena de Dios. Por eso, pero están respondiendo por lo que hubo. Ahí está Violeta Mengíbar Cáceres, ahí está Neto Mason. O sea, la gente tiene que ir viendo que la justicia va avanzando. Hay que recordar que las leyes las dejaron hechas ellos y las leyes van a vivir un proceso de transformación para no permitir la impunidad. Bueno, leo unos WhatsApp, don Walter dice, preguntarle a Walter por qué no puedo retirar mi dinero de la AFP aquí en Estados Unidos solo por ser ilegal, dice. No, eso no... Hay un procedimiento, yo creo que sí le pueden ayudar. Sí, legalmente no le pueden impedir, si cumple los requisitos que da la ley, ¿verdad? Que es, ya llegó a la edad, que no tiene el número de cotizaciones necesarias para proceder a una jubilación, eso, esté ilegal, no esté ilegal. Entonces, esa denuncia, que yo, por cierto, ya la he escuchado, o sea, la hemos recogido, voy a impulsar con los diputados a que llamen a las AFPs y pongan en claro estas situaciones que van en detrimento de la gente. Si su dinero es de ellos, ahí sí es de ellos. Porque la ley, porque mira, mucha gente dice, yo quiero que me den mis fondos de pensión. Los fondos de pensión sirven para la pensión, no son míos. Yo te lo he contado, de 26 años de trabajo que yo tuve, yo empecé a trabajar en el Consejo Central de Elecciones. Era jefe de una sección de procesamiento de datos. Luego trabajé en la Asamblea Legislativa como técnico, fui la plaza de oficial mayor de la Asamblea Legislativa, cuando existía la tuve yo, luego trabajé en Casa Presidencial como asesor del presidente de la República de ese entonces, luego fui diputado, luego fui magistrado, 10 años del tribunal, 26 años de servicio público, que me dan una cantidad que era de 100, yo ya retiré mis 25 mil del anticipo, pero ahí tengo $83,000 y lo digo porque lo puedo enseñar, no tengo ninguna pena, pero ese dinero no es mi dinero. ¿Ah? Es para el retiro. Es para mi pensión, o sea, yo no podría decir qué quisiera yo, si quisiera que esa pensión, por ejemplo, esos $83,000, los pasaran a Bitcoin en mi cuenta individual, porque te aseguro que dentro de, yo tengo 57 años, voy a cumplir 58. Sí, pero ya se va a jubilar, entonces. No, 65, todavía 8 años. Sí. Yo te aseguro que si esos $83,000 los ponen en Bitcoin, dentro de 8 años va a ser más de $2,000,000 y voy a tener pensión. Eso es lo que yo quisiera, pero yo no mando. Yo eso lo he lanzado al público. Julio César le manda saludos desde Holanda. Nos están viendo también en Puebla, México. Nos están también viendo. Melbourne, Australia. Sí, también. Sí, correcto. De todo el mundo. Natán, ¿no? Podría preguntarle a Walter. Más de 1350, mira, ya aquí de nuevo. ¿Quién fue Cuereta? Dice. Cuereta era un miembro de Arena. Ajá. Un correligionario. Ah, ¿sabe usted quién es? Sí. Este fue, por cierto, histórico ahí en el partido. Amigo del fundador del partido, de Roberto Aguizón, con él fuimos a buscar a Milagro Navas, cuando Milagro no era alcaldesa, que fuera la candidata desde entonces. Yo le cuento, Cuereta, y lo sabe Milagrito, pues, con quien yo guardo una amistad, porque esto no es pleito, Milagro a mí nunca me ha hecho nada, yo no le he hecho nada a ella, y mira, Milagro Navas es la última persona que de verdad tiene apoyo popular, porque ella le han puesto a todos los que le han puesto y siempre le ganan Antiguo Cuscatlán. Yo quisiera que ganara uno de Nuevas Ideas, pero contra el pueblo uno no puede ir ante la realidad. Ahora, ojalá haya un buen candidato de Nuevas Ideas que gane el corazón de la gente, pero a Milagro la conozco desde entonces. Yo la fui a buscar con Dawison, fuimos a buscarla, a invitarla. Desde Starford, Virginia, le mandan saludos también. Dionisio es un salvadoreño residiendo allá. Saludos. Y él es de San Vicente.
Bueno, desde Colorado, desde Buenos días, Natán, pregúntele si van a legislar Seattle, para Washington, que... Washington, también Ronnie López. Mauricio Canales dice, buenos días, Natán, pregúntele si van a legislar para que nuestros ahorros de las pensiones puedan ser usados en Bitcoin. Saludos y bendiciones. Pues eso es, ese es el planteamiento. Yo en lo, por lo menos yo que soy convencido de que ese es el sistema de financiero del futuro, yo quisiera que mis $83,000, lo voy a traer el próximo programa, lo voy a traer, sí, para tráigalo, enseñarlo, para que veamos. Yo, ahí están los 25,000 que retiré, que con eso, lo cuento porque yo no tengo nada que andar escondiendo, me sirvió para mandar a la universidad a mi hija, el primer año y medio, con eso lo cubrí, a la segunda, para eso lo ocupé, o sea, pero lo hago dentro de la ley, del marco de la ley. Mire, sí. Yo lo retiré porque tenía un chillo ahí con una tarjeta. Pues sí, pero ¿es permitido o no es permitido? Sí, pues sí. Sí, para lo que lo ocupen las personas. Sí. Ahora, los $83,000 no son míos. No, claro, no, eso es para el retiro. Son para el retiro. Entonces, yo tengo que devolver esos 25,000 en un momento. ¿Usted apoya la moción de Romeo Auerbach de que no sea punto de honor para jubilarse que usted haya devuelto ese? Yo esperaría, fíjate que a mí no me gusta casarme con cosas así de repente. ¿Por qué? Porque lo que viene es la reforma integral del sistema de pensiones. Pero está atrasada, don Walter. Sí, porque es que no es una cosa fácil, Josué, y uno debe de entender. Pero el presidente dijo que en 30 días, y ahí comenzó todo. Pero la realidad, ¿verdad? La realidad impera a los deseos muchas veces, y el presidente también es un ser humano que ve la realidad, sí. Y sería... ¿Usted cree que el presidente rectificó? Es que no ha rectificado nada porque no ha presentado al plazo. Al plazo es correcto, porque vio el presidente lo que significaba las aristas, la economía actual mundial tiene que ver en eso. Mira lo que ha pasado en Chile con esto de las sanciones económicas de Estados Unidos. Las AFP chilenas tienen más de $2,000 millones invertidos en empresas rusas. ¿A quién le afecta eso? Al cotizante chileno. Sí, sí. O sea, todas esas cosas, y eso no estaba cuando el presidente dijo, en 30 días voy a mandar el sistema. Hay una comisión, se está trabajando, ya anunciaron una recomposición del plazo, veamos qué es lo que viene. Si yo quisiera, Walter Araujo quisiera, y estoy convencido, pero será lo más conveniente la idea mía de que pongan en Bitcoin, si yo quiero mis fondos que van a servir para mi pensión, porque no son míos. Que los alguien fondos. Decida si quieren que se los pongan en Bitcoin. Ajá, porque debe de partir de la voluntad. Mire, esa ha sido la grandeza del gobierno, sí, del presidente Bukele. Esa ha sido la Mire, grandeza. Jaime Julio Jandre dice, pregúntele a don Walter sabe cómo van a funcionar los bonos Bitcoin. Es que ya viene. Son bonos Volcán. Son bonos como cualquier bono en el mundo. Esos bonos lo que van a tener es que tienen un interés importante, bajo para el país en cuanto al compromiso de retorno, que van a tener una seguridad importantísima financiera, monetaria, porque son bonos soberanos del Salvador, los cuales hay una emisión primaria que va a ser en la primera quincena de este mes. Dijeron, 15, 16, 17, no sé, van a ponerlos al público, donde tú, a partir de los 100 colones, vas a accesar a plataformas donde vas a poder comprarlos. Y lo bueno es que tienen un premio que va en consecuencia al crecimiento del precio del Bitcoin. O sea, que va a ser una inversión atractiva, sólida, que estoy seguro que se va a vender. Son 1,500,000 que van a ser destinados para la construcción de Bitcoin City, y 500... Sí. Para toda la... Bueno, una última pregunta en WhatsApp, de las cosas como son. Buen día, pregúntele a Walter Araujo por qué desde su juicio de valor Arena le dio entrada a Portillo Cuadra, si era un... Es que no fue Arena quien le dio la entrada, yo le voy a contar la historia, eso es bueno que lo sepan. Fue Paco Flores, que en paz descanse. No lo dejamos. Lo que pasa es que Portillo Cuadra había estado ligado a organizaciones afines al FMLN. Exacto. Entonces se le ocurrió al brillante asesor de Norman Quijano, ¿te recuerdas que tuvo que salir escondido de la sede de Arena, atrás en la camioneta, en el suelo, para que no lo vieran? Porque no querían que se supiera que Paco Flores era el asesor de Norman. Entonces hubo un revoltijo ahí cuando trajeron a aquel venezolano que vive en Miami, no me acuerdo el nombre, se me olvida, uno que usaba como unos volados negros, el famoso ese de guerra política. Y dije, Paco Flores vino y para ir a la lucha fue a buscar a Portillo Cuadra y se lo puso a Norman Quijano. No fue ni siquiera Norman el que escogió a su candidato a vicepresidente, fue Paco Flores, porque Norman Quijano era un títere
un títere de Paco Flores y de su operador político Manuel Meléndez. Manuel Meléndez era el dueño de esta empresa de publicidad que se hizo con fondos públicos, que recibió millonarias cantidades de fondos de la partida secreta, que la crearon con fondos públicos. Ese se llamaba Receptor. Ahí se manejaba la política JJ de Paco, Rendón. JJ Rendón. Entonces, Portillo Cuadra fue un invento de Paco Flores de llevarlo para poder electoralmente ampliar la simpatía hacia un sector de la izquierda, centro-izquierda. Para eso lo llevó. A Portillo Cuadra no lo pidieron las bases, ni hizo ningún trabajo de incursión política, de ganar. No, lo puso Paco Flores. Eso es a lo que están llevando ahí, de nuevo. Excelente programa el de hoy, Natán. Esperamos verlo en televisión. Tengan paciencia. El pueblo despertó. Gracias a don Walter y a ti, Natán, por permitir que Walter llegue con toda la verdad. Bendiciones. Solo una cosa, preguntarle a don Walter qué pasó con el caso de las armas López Davidson. Ahí está el proceso, sigue en su curso, eso va a llegar. Uh-huh. Los exministros de defensa, Munguía Páez, está procesado también por ese tipo de delito. Vamos a saber la verdad. Solo quiero decirte una cosa, el otro viernes sí no voy a poder, así que si quieres, martes, miércoles o el día que no, hombre, el programa, no, jueves. Jueves. Lo hagamos los jueves y paso al invitado de jueves para viernes. Sí, voy a tener yo un compromiso personal. No, fuera pero de no le puede fallar al pueblo. Jueves vamos a estar aquí. Para que quedemos ya con la gente. No, que ya, está bien. No. Jueves. Mira, no, más de 1,400 conexiones. Pero mire, no es con esta producción, es con el pueblo salvadoreño su compromiso. Claro. Entonces, y hoy en la noche voy a estar. No se anda comprometiendo los viernes. En la noche, por favor, nos acompañan también con Giovanni Galea, que hoy destapa la lista Galea, por cierto. Mire, y quiero pedirle un gran favor. Dígale a don Giovanni Galea si nos acompaña el próximo lunes. Yo le digo hoy en la noche para que lo tenga. Y lo que le quisiera decir es que no se ande comprometiendo los viernes, hombre. No, porque es que tiene compromiso con el pueblo salvadoreño. No, sí, yo sé, pero no puedo porque tengo que ir, salir fuera de San Salvador. Ah, una cosa de comer. Está bien, pues. Quiere ganarnos los frijolitos. Lo disculpamos. Pero vamos hasta el jueves. Y está avanzando el proyecto, tranquilo, ¿verdad? Está, toda la verdad en las cosas como son está avanzando. Ok, vamos. Ya vamos pronto, viene la sorpresa y la presentación. Va a ser un set espectacular con equipos de tecnología ya más de punta. Queremos que salga el mejor panel del país. Paciencia un poco, pero que va a salir antes de la mediados de año, sale. Bueno, gracias a ustedes porque confíen en este servidor. Hemos de nuevo roto el récord de audiencia. De 1,400 personas. Y en el tuyo creo que llevamos como 900. No. En el mío hay 1,500. Ah, 1,500. Sí. Bueno. En el de, si me decís, por favor, ¿cuántos en el de ITV, por favor, Romario? Es que no te escuché, pero bueno, es que falló la conexión. Yo te digo, son más, y en todas las redes son más de 3,000 conexiones. Sí. ¿Quién logra eso? Nadie, solo este programa. Gracias, don Walter. Gusto saludarle. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Gracias. Y por favor, a suscribirse, a hacer que crezca este esfuerzo periodístico. Gracias por la confianza. Pórtense bien el viernes. Los espero más tardecito en las cosas como son radio. Así es que, de verdad, el cariño de ustedes para mí es importante y lo agradecemos. El próximo jueves va a ser el programa Toda la Verdad con Walter Araujo en las cosas como son. Recuerden, próximo jueves. Y primero Dios, si acepta a Giovanni, porque lo han andado buscando, no me ha contestado, el lunes lo tendré aquí. Don Walter nos va a hacer el favor de hacer la comunicación ahí. Buenos días para todos.